¡Sácalos del barco! ¿Por qué no se mueren? ¡Es el gigante! ¡Sigue curando al resto! ¡No! ¡Yo! ¡Dioses! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! ¡Posidón! ¡Sálvame! Ah!
¡Gracias! ¡Gracias a los dioses que volviste a por mí! No he vuelto a por ti. ¡No! ¡No! Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado. Un pasado del que no escaparía jamás. Su único consuelo era el mar. Navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo, en los que ponía todas sus esperanzas. No importaba cuánto vino bebiera o cuántas mujeres visitaran su lecho. Nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! ¡10 años, Atenea! ¡He servido a los dioses lealmente durante 10 años! ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas, ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas.
Destruye a Ares. Y los dioses perdonarán tu pasado. ¡Aléjate de mí!